Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día. Atención, mucha atención. La victoria de Trump podría significar el fin de la era de los grandes medios de comunicación. Los resultados de las elecciones del 2024 ciertamente sorprendieron a los medios nacionales. Pasaron las últimas semanas de la campaña especulando descontroladamente sobre cómo Donald Trump no aceptaría los resultados y además que sería pues un completo caos. En cambio, Trump ganó el voto popular y todos tuvieron que seguir sus propias normas y aceptar los resultados de manera ordenada y equilibrada. La victoria no fue aplastante, pero se sintió como tal debido al imponente tsunami de basura que los medios, los demócratas y sus fiscales arrojaron contra el ahora presidente electo Donald Trump. No podía creer que toda esta pugna legal y publicidad implacablemente negativa crearía una reacción violenta y vieron este patrón en las primarias republicanas. Sin embargo, no podían aceptar que el patrón se repitiera en las generales. Además de esto, pues es oportuno decirles que si sabían que los índices de aprobación de Joe Harris eran abismales y que los principales problemas como la inflación y la migración irregular los estaban arrastrando hacia abajo, por supuesto. Pero detestan tanto a Trump que no podían imaginar que pudiera ganar de nuevo y ganara de manera mucho más convincente que en el año 2016, cuando ganó, por supuesto, la presidencia en primer lugar. Entonces los medios tuvieron que pensar en lo impensable. ¿Acaso ya no le importa a nadie nuestras noticias? ¿Cómo es posible que nuestros incesantes mensajes anti-Trump no hayan tenido éxito? Tuvieron que preguntarse si los podcasters como Joe Rogan eran la ola del futuro para influir en los votantes. Tuvieron que quejarse y lamentarse de que la desinformación difundida por varios sectores o medios de comunicación, en el caso de Elon Musk, arruinara todos sus objetivos. Medios de comunicación se lamentaban de que la era de los grandes medios ha terminado, en el caso de Axios. Los jóvenes no están siguiendo la corriente. Fuentes inteligentes dijeron que llegar a personas de 35 años o menos con cualquier mensaje o incluso con un acontecimiento importante es casi imposible. O han visto un video de 8 segundos sin contexto, por lo que tienen una comprensión muy diferente de la que ocurrió que alguien que vio un informe totalmente convencional. Estos cortadores de cable no están absorbiendo la sabiduría convencional. Están en comunidades fracturadas, en internet. Señale y ríase de que estos periodistas se consideran eternamente la corriente principal, sin importar cómo vote la gente. Podemos decir con confianza que los grandes medios de comunicación no tienen el mismo control sobre la opinión pública que han imaginado durante mucho tiempo, cuando solo el 31% de los encuestados le dijo a un medio que tiene mucha o bastante confianza en la prensa. Quedó claro que la mayoría de los estadounidenses están buscando información en otras partes. No es de extrañar que los periodistas que apoyan a los demócratas se preocupan por la desinformación que definen como información que no concuerda con nuestras opiniones candentes. Pero cuando los políticos se reúnen en público, es posible que aún sientan la atracción de la prensa de izquierda como los actores más poderosos, incluso si las encuestas no coinciden. Las viejas suposiciones son difíciles de erradicar en la política nacional. Sería alentador para Trump y los republicanos asegurarse de que los periodistas, conservadores en especial, los presentadores de radio y los podcasters, tengan mucho acceso y hagan que los periodistas liberales tengan que escuchar a los conservadores, porque los periodistas liberales tienden a ser indiferentes e intolerantes con las opiniones opuestas. Por último, los conservadores deberían disfrutar de cómo los liberales dijeron que toda esta elección se trataba de salvar la democracia. Y luego una mayoría votó por Trump y el control del Congreso por parte del Partido Republicano.
La democracia no ha muerto, no ha acabado en la oscuridad. La mayoría de las personas que citaron la democracia como un tema votaron por Trump. Urgente, último minuto, Latinoamérica. Atención, mucha atención, los medios de comunicación están indignados porque se espera que Trump haga un movimiento importante el primer día. Pues bien, miles de militares estadounidenses podrían ser retirados del servicio por el presidente electo Donald Trump, quien prometió en su primer día en el cargo rescindir las adaptaciones que él y el secretario de Defensa entrante, Pete Hegseth, creen que están afectando negativamente la preparación militar. Sean Ryan dijo que él y Trump están de acuerdo en lo que respecta a las consecuencias para el ejército como resultado de los soldados trans. Hay alrededor de 15.000 que están clasificados como trans, un estatus que requiere tremendos costos médicos y trastornos, según una declaración del presidente Donald Trump. Estamos en un punto de inflexión hacia hechos negativos institucionales totales y Trump tiene la oportunidad de revertir eso, explicó Hegseth poco antes de la elección. Lo que hicieron los militares fue crear una bootleg. Las directrices actuales del Departamento de Defensa exigen que todas las ramas del ejército acomoden a los miembros del servicio trans de diversas maneras, incluida la cirugía financiada por los contribuyentes para la reasignación de género, si los médicos la consideran médicamente obviamente necesaria. El debate sobre los soldados trans no es nuevo. En 1953, Dwight, nada más ni nada menos, Eisenhower fue o firmó la orden ejecutiva 10450, cuyo alcance original impedía a todas las personas LGB servir en el gobierno federal. La orden se fue adaptando de forma estricta a lo largo de décadas hasta 2021, cuando el presidente Joe revocó la prohibición original del presidente Donald Trump sobre los soldados trans justo en ese momento. Y en 2021 nombró a Rochelle Levin, secretaria adjunta de Salud y Servicios Humanos, la primera persona trans en convertirse en oficial de 4 estrellas en cualquier rama militar. Hegseth dijo que creía que el presidente Joe buscaba una conveniencia política con su decisión. En la búsqueda de un electorado no tradicional, perdieron a los muchachos de Kentucky, Tennessee y Oklahoma, continuó. Los tipos tradicionales que lo hicieron porque aman a su país. Ser trans en el ejército causa complicaciones y diferencias, añadió. Lo vimos con Clinton con los retoques a la política de no preguntes, no digas, y las razones de esos cambios. Y además hablé con algunas de las personas que estuvieron involucradas cuando se cambió eso. Pero realmente sucedió. Comenzó a acelerarse con Obama. Vimos que el tema de las personas trans llegó al final de la administración de Obama, además. Vimos que las mujeres en combate llegaron al final de la administración Obama. Fue porque miraron a su entorno y se fijaron en las burocracias que controlaban y en la de Washington, que no controlaban. Urgente, último minuto, Latinoamérica. Atención, porque el senador Eric Schmidt dice: despidan a todos los investigadores de Trump inmediatamente. Esto está candente verdaderamente, ¿no? El presidente electo Donald Trump anotó un jonrón al nominar a Pam Bondi como fiscal general, según el senador Eric Schmidt, republicano por Missouri, quien dice que devolverá la responsabilidad y el respeto a un Departamento de Justicia empañado por la utilización como herramienta por parte de los demócratas. Creo que la rendición de cuentas significa ante todo que las personas involucradas en esto deben ser despedidas inmediatamente, dijo Schmidt a un medio de comunicación. Además, manifiesta su claro objetivo de que las cosas van a marchar mucho mejor bajo el gobierno de Donald Trump.
Smith fue claro en que despedir a los funcionarios del Departamento de Justicia instrumentalizados para investigar, procesar, castigar financieramente con medios legales y poner detrás de las rejas a Trump no es una represalia, sino simplemente una limpieza de la casa para que la nueva administración erradique a los operadores del Estado profundo que impulsan la agenda demócrata. Y cualquiera que haya participado en este esfuerzo por mantener a Donald Trump fuera de las elecciones y encarcelarlo por el resto de su vida porque no les gusta su política y seguir presentándolo como un riesgo, una amenaza a la democracia, entre comillas, estaba equivocado, continuó Schmidt. Ya veremos qué pasa con esto, pero no creo que en este país, a menos que queramos convertirnos en una república bananera, no quiero que esto pase. No se puede abusar del Departamento de Justicia de esta manera como lo han hecho. Bondi es la candidata ideal para erradicar la militarización política de la justicia contra Trump o cualquier persona, según Smith. Pam Bondi es una persona inteligente, capaz y dura que creo que va a restaurar el respeto en este departamento, dijo Smith. Ahí están viendo ustedes a Pam Bondi. Bueno, además, Smith no solo votará para confiar o confirmar a Bondi, sino que también prometió conseguir su apoyo en el Senado para que sea la jefa del reciente despolitizado Departamento de Justicia en Estados Unidos. Oh, por supuesto, dijo, sobre la votación para confirmar a Bondi. Tengo la intención de ayudar a Pam Bondi a conseguir los votos. La conozco bien. Es una amiga. He llegado a respetar a Pam Bondi. Urgente. Último minuto. Latinoamérica. Atención, porque los demócratas ya no son el partido del pueblo. Tras la transformación del Partido Republicano por parte de Trump, dice analista del New York Times. El analista político del Times, Nate Cohn, argumentó en un nuevo artículo que el presidente electo Donald Trump destrozó los sueños del Partido Demócrata de una nueva mayoría multicultural al apelar a la clase trabajadora y privar a los liberales de su menguante atractivo para los votantes sin educación universitaria. El patrón general es claro, escribió Cohn en un artículo el lunes, es decir, hoy. En una elección tras otra, los demócratas obtuvieron malos resultados entre los electorados tradicionalmente demócratas durante la era Trump. A veces fue simplemente un fracaso en sacar provecho de su impopularidad otra vez. Fue una caída asombrosa del apoyo. En conjunto, ha destrozado los sueños demócratas de construir una mayoría con el ascenso de una nueva generación de votantes jóvenes y no blancos además. Este patrón general requiere una explicación general. El conservadurismo populista de Trump corroyó los cimientos del atractivo del Partido Demócrata, escribió Cohn. Se aprovechó de muchos de los problemas y temas que en su día hicieron que estos votantes fueran demócratas además. Cohn argumentó que los demócratas no aprovecharon al máximo la impopularidad de Trump y también enfrentaron una asombrosa disminución en su apoyo. Tras la victoria de Trump sobre Kamala Harris, algunas encuestas muestran que los demócratas se sienten deprimidos por el futuro de su partido. El pesimismo demócrata sobre el futuro del partido está en su mismo partido y está en un punto más alto en 8 años, según una nueva encuesta de Pew Research Center. Además, los republicanos, por otro lado, están en alza y tienen la perspectiva más optimista sobre su partido registrada desde las elecciones del 2016. La única y última victoria presidencial de Donald Trump. Cohn expuso un gráfico sorprendente cómo los republicanos lograron un progreso masivo desde la elección del año 2012, que reeligió a Barack Obama hasta la carrera del 2024, que envió a Donald Trump a un segundo mandato no consecutivo en la Casa Blanca. Incluyó avances de 2 dígitos entre los de color, una variación neta de 19 puntos, los hispanos,
29, los asiáticos 17 y los votantes de 18 y 29 años 14. Después de tres elecciones de Trump, casi todos los electores demócratas tradicionales han virado hacia la derecha, escribió Cohn. De hecho, Trump ha logrado mayores avances entre los votantes de color, hispanos, asiático-americanos y jóvenes en sus tres campañas desde 2016 que entre los votantes blancos sin título universitario, según estimaciones del New York Times. Urgente, último minuto, Latinoamérica. Expertos dicen que los casos legales contra Trump serán eliminados desde el regreso a la Casa Blanca los primeros días. El fin de los problemas legales de Donald Trump podría estar en el horizonte a medida que se acerca el inicio del segundo mandato de Donald Trump. El fiscal especial del Departamento de Justicia, Jack Smith, ya tiene como objetivo cerrar tanto el caso de interferencia electoral del 2020 como el caso de los documentos clasificados antes de que Trump asuma el cargo. También se espera que Smith renuncie antes de que Trump tome posesión en el mes de enero, según el diario El Times en Estados Unidos. Días después de que el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, enviara al juez Juan Merchan una carta pidiendo una suspensión de los cargos penales relacionados con presuntos pagos de dinero para silenciar a sus acusados hasta 2029, Merchan aceptó la solicitud de Trump de presentar una moción para desestimar los cargos y además eliminó su fecha de sentencia del calendario. Creo que el juez Merchan tomará una decisión sobre si acepta o no esta oportunidad de terminar con el caso, y dijo que el abogado defensor penal Philip Holloway a un medio de comunicación poco después de que se conociera esa noticia. Este es un sistema político en New York que se hace pasar por un sistema legal. Por eso creo que la política ciertamente ha influido en ello, dijo Holloway, pero a veces los jueces también deciden con un criterio táctico. Y básicamente él dice, mira, te voy a dar una oportunidad para que me des una oportunidad de salir de este caso. Es lo que manifiesta. Gregory Germain, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Syracuse, refutó el argumento de Holloway y le dijo al medio FOX que el fallo no indica cómo Merchan decidirá finalmente sobre dicha moción. No se puede interpretar que un tribunal permita a alguien presentar una moción, dijo Germain. Permitir que Trump presente una moción de desestimación no indica cómo decidirá el tribunal sobre esa moción. El fiscal estatal del condado de Palm Beach, David Arenberg, se hizo eco de los sentimientos de Germain y dijo que el fallo del viernes fue una percepción de Merchan de que la defensa está dando todas las oportunidades para presentar a su caso. Le dijo a un medio de comunicación que predice que la sentencia finalmente se retrasará hasta el mes de enero y que Merchan acordó posponer la sentencia, pero sin llegar a desestimar el caso por completo. Creo que el caso continuará porque ya ha concluido. Solo falta la sentencia, dijo Arenberg. A pesar de las opiniones contradictorias sobre la situación del caso de Trump por dinero para el silencio, tanto Germain como Holloway estuvieron de acuerdo en que el caso de la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fannie Willis, contra el presidente Trump por supuesta interferencia electoral, probablemente será desestimado. El equipo de Trump y otros acusados habían pedido una vez más al Tribunal de Apelaciones de Georgia que celebrara alegatos orales para determinar si Willis podría seguir procesando el caso. El Tribunal de Aplicaciones o de Apelaciones canceló los alegatos el lunes, que inicialmente estaban programados para principios del mes de diciembre, es decir, ya a pocos días. El Tribunal de Apelaciones no dio ninguna explicación sobre la cancelación de los argumentos orales. Por eso quienes estamos tratando de interpretar las señales de lo que está ocurriendo pensamos que eso podría significar mucho para Willis o que Willis esté a punto de perder, dijo Holloway. Creo que es poco probable que el Tribunal de Apelaciones
cancelara los argumentos orales si fuera a fallar en contra de los apelantes. Aaron Burr, por otro lado, dijo que espera que Willis permanezca en el caso y lo lleve hasta el final. «Creo que hay más posibilidades de que se le permita quedarse», dijo Aaron Burr. «Creo que probablemente se le permita quedarse porque el problema es que hubo un conflicto y el conflicto ya se ha resuelto». Germain señaló que el caso en sí aún no ha llegado a su juicio o a juicio y que el procesamiento del caso no puede continuar durante la presidencia de Trump, por lo que lo mejor que podrían hacer es suspenderlo. Urgente. Último minuto. Latinoamérica. El presidente electo Trump tiene todo el derecho de ordenar una reforma en la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias a raíz de la controversia luego de que un supervisor de campo ordenó a los trabajadores que evitaran las casas que tenían sus carteles electorales en sus propiedades, dijo el representante Mark Molinaro a un medio de comunicación. La FEMA ha sido contaminada por este estado burocrático que simplemente no parece tomar en serio la responsabilidad de responder a todos los estadounidenses, dijo el republicano de New York a un medio de comunicación. Esta es una enfermedad muy grave que ha infestado a la FEMA, es lo que manifiesta. La directora de FEMA, Dina Criswell, al testificar ante un comité de la Cámara de Representantes esta semana, negó que la agencia tenga la o tal política y que el asunto fuera un incidente aislado. Es evidente que la FEMA está intentando convertirla en chivo expiatorio y eso es simplemente inaceptable, dijo Molinaro a un medio. Cuando tuvimos a la administradora ante nuestro comité, quedó claro que no se estaba tomando en serio el desafío de desenterrar e investigar este mismo asunto y, francamente, parece que todo empieza desde arriba, es lo que manifiesta. Criswell también se negó a aceptar que la agencia priorice a los ciudadanos estadounidenses sobre los extranjeros, lo que Molinaro criticó como muy negativo e intencional además. «Esto tiene que terminar», dijo. «Ella fue incapaz de reconocer que pensé o que pasé 20 años en el gobierno local. Pasé 12 años en el gobierno del condado y respondí a docenas y docenas de emergencias declaradas a nivel nacional y federal. Nunca he visto este tipo de desconexión y divorcio de la realidad». Ella no puede reconocer que FEMA no ha hecho lo suficiente para responder a los ciudadanos estadounidenses, pero está facultada por esta administración y el Departamento de Seguridad Nacional para seguir enviando dólares de los contribuyentes a quienes están aquí de forma ilegal, es decir, sin documentos, para obtener alimentos, refugio y atención médica. «Pero no es cuestión de falta de comprensión o de compasión», dijo Molinaro. En cambio, dijo, la FEMA está enterrada en esta administración cargada políticamente y está poniendo en primer lugar un programa para proporcionar alimentos, refugio y vivienda a los extranjeros sin documentos. Urgente. Último minuto. Latinoamérica. Atención, porque el fiscal especial Jack Smith pidió el día de hoy a un juez federal que desestime el caso que acusa al presidente electo Donald Trump de conspirar para revocar las elecciones del 2020. Citando la política de larga data del Departamento de Justicia que protege a los presidentes del procesamiento mientras están en el cargo. Además, la medida anunciada en documentos judiciales marca el final del esfuerzo histórico del Departamento de Justicia para responsabilizar a Trump, por lo que los fiscales afirmaron que fue una conspiración criminal para aferrarse al poder en el periodo previo al ataque del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos, justamente en el año 2021. «Estábamos esperando que el presidente Trump ganara el juicio», dijo el abogado de Trump, John Lauro, al corresponsal del Congreso del Medio News, Kilmeny Duchard. «Pero el pueblo estadounidense en estas elecciones ya ha decidido que es inocente de estos cargos. Este es un gran día para el presidente Trump y un día mejor para el pueblo estadounidense».
Así que bueno, es el informe de última hora que tenemos justo a esta hora de la noche este lunes. La decisión se esperaba después de que el equipo de Smith comenzara a evaluar cómo cerrara tanto el caso de interferencia electoral del 2020 como el caso separado de documentos clasificados a raíz de la victoria de Trump sobre la vicepresidenta Kamala Harris. El Departamento de Justicia concluye que Trump ya no puede ser juzgado de acuerdo con la política de larga data que dice que los presidentes en funciones no pueden ser procesados. Stephen Cheung, director de comunicaciones del presidente Trump, también emitió una respuesta escrita. Dice así: el pueblo estadounidense reeligió al presidente Trump con el mandato abrumador de hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. La decisión que tomó el Departamento de Justicia pone fin a los casos federales inconstitucionales, además, contra el presidente Trump, y es una gran victoria para el Estado de Derecho. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.